Hola preciosos y preciosas, os voy a enseñar las compritas que hice en el Lidl, que no las había podido grabar antes por el tema de los exámenes y eso, pero bueno, ya estoy aquí y ya las voy a compartir con vosotros. Bueno, pues este paquetito de cartón corrugado viene con todos estos colores. Y bueno, ya he ido usando para algunos proyectos algunos y por eso ya no quedan tantos, pero bueno, pero quería enseñároslo para que vierais las cositas que compré ese día. Estas pegatinitas con sellos. Son con búhos, con mariposa, esta que tiene la tartita, los pájaros, súper bonitas para los intercambios y para adornar los sobres y eso, para la correspondencia. ¿Qué más hay por aquí? Aquí tenemos utensilios para usarlos en mis medias. Vienen las esponjitas. Esto creo que es para untar como la pintura o el gesso. Y aquí tenemos cuchillos de pintura para untar la pintura y el gesso. Este trae un pajarito y un corazón por detrás, que son dobles. Trae la plantilla por un lado de una tosa y por detrás trae la otra plantilla. Este es de unas hojitas y por detrás con una mariposa y unas florecillas. Pues estas pinturas, este pack que viene con estas tres pinturas en spray. Esta pintura, son pinturas textiles, tiene estas tres pinturas en spray, tiene esta pintura así como en dosificador como de punta, como el pegamento, que suele venir así como con una boquilla un poquito más fina, y viene también con este stencil de aquí y este stencil de aquí. Este pone carpe diem y con unas florecillas en un círculo, y después este es un búho. Miren qué bonito. Mira, aquí se puede ver mejor, que viene los dos stencils que están aquí, viene esta pintura. Tiene estas tres pinturas en spray. Algunas cosas ya las he ido usando porque es que tenía muchísimas ganas de usarlas, así que bueno, pero las enseño de igual forma para que vosotros y vosotras os hagáis una idea de las cositas que compré ese día. Y bueno, también compré este bloc de papel estampado romántico. Viene con estos motivos. Y creo que vienen dos hojas de cada.
son 20 hojas y son 20 hojas de A4 y vienen 2 hojas de cada. Tienen de gramaje 160, que es un buen gramaje para lo que es el scrap. Y bueno, pues las usaré muy pronto para los proyectos, pues por ejemplo como esta, porque tiene unos colores muy bonitos y tiene unos puntitos así como brillantes que me gustan muchísimo, muchísimo, y que seguramente será la primera que use. Mira, miren esta con los pastitos también. Por una parte es así como tipo parecido al foil, pero por el otro lado es así, en liso. Por aquí es brillante y la parte trasera es sin el brillante, así que si lo queremos así que sea más brillante, podemos usar la parte de adelante, y si lo queremos sin brillo y que sea solo lo que es el dibujo, pues la parte de atrás. Esta de la tarta está bonita para temática de boda. Está con sus abuelitos, qué bonita. Esta era una de las cosas que encontramos allí. De cartulinas de colores, que bonita, tienen todos estos colores. Bueno, pues las cartulinas son una cosa que nunca puede faltar en esto del scrap, porque siempre se necesitan para cualquier cosa: hacer pibus, hacer pibux, hacer lo de paga, hacer libreta, lo que quieras. Siempre tienes que tener una cosa básica, las cartulinas. Así que, pues como estaban bien de precio, eran 25 y tienen, según vi, buen gramaje. Sí, tienen buen gramaje, tienen 270 de gramaje y tienen una medida de 24 por 34. Bueno, 24 por 34. Así que, bueno, pues estaban baratas y las cogí porque es una cosa que no sé a vosotras, pero a mí las cartulinas no me pueden faltar porque las uso tanto para troquelado como para hacer los embosados. Las uso también para las bases de los flipbook, las bases de las libretas, lo que sea. Cualquier cosa que tenga que tú digas, que sea para decorar, necesito cartulinas, así que bueno, cuando se vuelvan a poner de oferta, ahí estaremos otra vez para comprar ya no solo uno, sino dos paquetitos de estas de cartulinas. ¿Qué más? Porque tenemos muchas cosas más aquí. Miramos la casa por la ventana, se paquetito que se llama set de manualidades poesía, que tiene sobrecitos, tiene fieltro para manualidades, tiene estas perlitas chiquititas, tiene las etiquetas estas de corazones, tiene cartón o arrugado que yo estoy usando para hacer muchos proyectos ahora, así que me viene genial. También viene con papel decorado, más cartulinas, pero en este caso de un tamaño más chiquitito. Trae 83 piezas y bueno, trae 8 cartulinas, 6 cartulinas con motivos, 8 papeles de colores, 2 cartulinas troqueladas, 2 cartones ondulados, 2 papeles transparentes, una cartulina con purpurina, una hoja de seda de fibra,
dos placas de fieltro, 50 abalorios, una hoja de pegatinas troqueladas e incluye instrucciones y modelos para recortar. Vienen los modelos para recortar este lacito, para recortar en la jaulita esta que viene aquí. Bueno, pues esto es otra de las cositas que compramos ese día. También, porque ese día tuvimos que ir dos veces, porque la primera vez que fue Ro no encontró todas las cosas que yo quería, así que nos tocó ir por segunda vez al líder, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Y bueno, pues nos pillamos este stencil que viene el tigre y viene por el otro lado una cebrita tan bonita ella. Esta cebrita por el otro lado. Todavía no la hemos usado porque quiero leer las instrucciones de cómo se usa para que no se me estropee ni nada de eso. Así que, bueno, pues vamos a seguir enseñando cosas. Nos pillamos este blog de papel para manualidades creativas que trae 30 hojas con una medida de 24x34 y tiene una medida, algunos tienen de gramaje 250 gramos y otros tienen 14 de sus hojas, son un poquito más finitas, tienen 120 de gramaje. Bueno, pues vienen todos estos diseños de aquí, que son muy bonitos, sobre todo este que tiene aquí como unos marcianitos, a ver si lo encuentro, y este también de cohete, que lo quiero usar para un álbum muy especial que quiero decorar, que lo compré también cuando hubieron ofertas de lo de los álbumes o blogs para decorar, que también los pusieron ellos, y me compré un par de ellos y quiero decorarlos porque es un regalo que quiero hacer para Navidad. Entonces, bueno, pues este es el papel que os decía, que me gusta mucho y quiero que sea seguramente es uno de los papeles que usaré para decorar uno de los álbumes que ya os digo para regalar en Navidad, porque es para un peque. Entonces me gustó eso. De hecho, yo a ese peque en una de las Navidades, cuando era un poquito más chiquitini, creo que fue el año pasado, el año anterior, le regalé un pelelillo que era muy parecido a estos colores y a estos motivos, así que pues me pareció que el invitado que le decore el álbum con esa temática, así con papeles así, porque como es un niño peque todavía, pues para que tenga el álbum con su foto bien puesta de toda su andadura desde que nació, que por cierto, yo estaba desde el día después que naciera. Bueno, desde el día después, desde la mañana después que naciera, porque nació de madrugada, estaba yo allí, porque para eso soy su madrina, sí, Asier, estoy hablando de ti, sí, de ti. Y bueno, pues quiero que ese Pasqui también quiere saludar. Hola chicos y chicas del canal, os está saludando con su ladrido. Hola Pasqui. Las chicas y chicos del canal también te saludo. Y bueno, pues a lo que iba. Voy a seguir enseñando porque si no me enrollo más que una persiana. Y bueno, también compré estos hojas y pegatinas de washi. Sí, que viene así con estos motivos. Viene con algunos que son así como con tiritas. Son con pegamento por la parte trasera y también vienen así como con etiquetitas, con sticker así y con motivos así más floreados
y algunos incluso así para el veranito también sirven. Y aquí con pajaritos, muy bonitos ellos. Ya vamos acabando, que ya os enseño lo último. A ver, pues lo último son este set de manualidades que trae 315 piezas y traen todas estas cositas que me pone aquí. Qué bonita. Y os digo que traes 5 hojas de cartulina con motivos, 4 hojas de papel con motivos, 3 hojas de cartulina, 7 hojas de papel de colores, 4 hojas de papel transparente, 6 tarjetas dobles, una hoja de cartón ondulado, 84 discos insertables de cartón, Fancy 6, no sé qué es eso, ya lo averiguaré. 6 sobres, 75 avalorio y 120 tiras de papel. Incluye instrucciones y modelos para recortar. Y bueno, pues vamos a ver cuánto tiene de gramaje, si es que lo encuentro. A ver si encuentro cuánto gramaje tiene, porque por aquí no lo veo. Por aquí no me sale, pero básicamente tendrá pues esos 160 de gramaje más o menos. Depende de si es papel, si es cartulina. La cartulina tiene más gramaje y el papel decorado suele tener entre 160, 180. Depende de si el papelito es más fino, más grueso y eso. Pues bueno, pues estas son las compritas que hicimos de manualidades en el Líder. Y bueno, con la misma, en estos días con la misma vuelven a salir cosas de manualidades y pues iremos a mirarlas porque, como sabéis, nunca se tienen suficientes cosas para manualidades. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, tengo que irlas, ahora las estoy ordenando porque estamos haciendo súper limpieza en la casa y bueno, quiero irlas ordenando de manera que quede muy chulo y muy cookie para enseñarlo. Y aquí tenemos a Ro. ¡Hola, Hello, chicos y chicas, chicas y chicos, simios, simias, homínidos todos. homínidos todos! Pues bueno, Besito. ya os dejamos. Hasta luego, besito.